Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Aquí estoy, más perdido que yo, que si no tengo ni la más remota idea de dónde tengo que ir. Me encuentro flojo de vida y estoy muy perdido, muy perdido, muy perdido. Ahí he estado ya, seguro, no tengo ninguna duda. Estoy a 1080p. Pero Mololo, este juego a 1080p no funciona. ¿Cómo que no? Mira. De aquí, ¿qué? De aquí es de donde vine originalmente. Por aquí empezó toda la ruta esta del trenecico. Pero esta armadura no la cogí, o sí, es que estoy a tope de armadura. Y no la cojo porque estoy a tope. Estoy hecho una mierda, pero estoy a tope de armadura. No, ya lo tengo. Y nada, y nos vamos a tirar todo el episodio. Ahora si este juego no va a 1080p. Mira, este juego, lo que tienen los juegos de PC es que pasa el tiempo y siguen funcionando. ¿Vale? Entonces, luego tienen cosas que se adaptan a la época. Te lo busca en internet y enseguida encuentras cómo modificar un pincelito de texto normal y corriente. Y le pone una cosa y ya juega 1080p al Doom 3. Seguimos yendo. Estoy aquí ocupado, no muriéndome, no te importa, ¿eh? Estoy muy ocupado, no muriéndome para hablar de tonterías. Voy a girar, para allá. Si es que no tengo ni puñetera idea de qué tengo que hacer, me lo podéis decir aquí. Haz esto: llega al centro de comunicaciones en el ascensor de servicio. Aquel era el 2. Este es el. No, si bajo aquí no voy a poder subir luego. Tengo que bajar en el sitio de bajar, que es este. Este es el 1. 1. 1. Traer ascensor aquí. Ascensor desplazado. Instrucción. Voy a haber estado ya, pero sí, aquí ya está. He estado en el 1 y he estado en el 2. Ahora veremos si soy capaz de llegar al 3. Vamos a asegurarnos de que aquí estuve ya bien. Ya sé que estoy viendo todo 3 veces, pero es que no da para más. Oh, aquí tuve un Sakayuyu, es verdad, ya me acuerdo de todo. Vale, nada, fuera. A ver si llegamos al 3. A ver, somos que eso de ahí abajo. No sé. Bueno, vamos al 3, a ver. Para adelante. Derecha. Para adelante. Para adelante. ¿Aquello era el 1? Sí, aquello era el 1. Pero el 3 tiene que ser este. Pero aquí he estado también, ¿ya? Vamos para allá. Vale. Vale. Mira. Para adelante. Allá. Y ahora este está chapado. Y no puedo hacer nada porque está chapado. El 3. Pero esto está chapado. Denegado. Controles de estación de seguridad 1. Trae el ascensor. No hay ascensor. ¿Por qué me hacéis esto? Es que me odiáis. Gira para allá. Y otra vez, que luego me voy a querer subir desde ahí. Point. Venga, sin tirarnos, ¿eh? Baja por la escalera, por tu padre. Eso. Vale, vale. 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 Porque donde están todos los muertos, a lo mejor será. ¿Dónde está la identificación que necesito? O en control de seguridad. Hay un sitio que tiene control de seguridad. A ver. Este es el principio de todo otra vez. Ya he dado 4 vueltas. En concreto, área abierta, oficina de seguridad, acceso general abierto. Te pego con la linterna.
llamamos al ascensor y a ver si conseguimos llegar a la oficina de seguridad, donde puñetas quiera que esté la puñeta de la mierda de la oficina de seguridad. Pues por ahora voy llamando al ascensor de servicio llamado a la estación. Ya, mientras viene él, nosotros vemos a ver si encontramos la mierda de lo que hay que hacer ahora. Por ahí no es. Pego con la linterna. Y hemos dado toda la vuelta. Estación 1, estación 2, estación 3. Aquí baja uno, aquí no hay nada. Unas costillas ahí. Un costillar. Ya hemos encontrado costillas de los monstruos malos. Le podemos pegar y así ya se quedan tetraplejos y ya no nos matan. Con 10. ¿Qué hago en 10? Ascensor. Vamos a llamar al ascensor. Ascensor de servicio llamado a la estación 1. Ahora va a venir aquí el ascensor. El solito. Pero da igual que venga el ascensor, porque no tenemos cómo ir a ningún sitio. Me tiro ahí abajo. ¿Qué hay ahí abajo? Ahí abajo he estado ya, ¿no? ¡Hala! Me he matado, me mato. Me tiro ahí abajo, me mato. ¡Pa! Matado. Matado, pues tenía muy poca vida y entonces me mataron. Es lo que tiene. Antes de tirarse de los sitios, uno tiene que guardar. Pero da igual, pues estamos en el mismo sitio y seguimos igual, o sea que no hay problema, ¿eh? Mira, este es el 2. El 2, este es el ascensor y está aquí el ascensor del 2. 2, por ahí vine yo. 2. ¿Y aquí abajo qué hay? Ahora me he tirado otra vez. 21. A ver, no mata. Por aquí ya bien estuve antes. Tengo que llegar a un ascensor, pero no hay mapa ni nada para que yo lo encuentre en el ascensor. ¿Qué? Acceso de seguridad. Control. Este está muerto. Esto está restringido. Control de seguridad. Nada por aquí, nada por allá, nada por acullá. Se va a ningún sitio, esto está a energía baja, el servicio suspendido. Y nos vamos a tirar aquí pues dos capítulos enteros, 40 minutos, nos vamos a tirar aquí dos capítulos enteros dando vueltas como si fuéramos tontos del culo. Y esto es lo que se veía de arriba cuando me tiré y me mataba, ¿no? No sé, sí. Sí, que el infierno. Y me he enterado. Me doy por enterado, ¿eh? En algún lado, hay un ascensor. Llegar al centro de comunicaciones. Ascensor de servicio. Tarjeta ACO. Ascensor de servicio. Adelante, aquí está. Adelante. Ahí hay algo, ahí no hay nada. Ahí se va a algún lado, ahí no se va a ningún lado. Para adelante. Allí ya he estado. He estado. Es donde me lleve, ya he estado. Da igual, ya he estado. Ahí no hay puerta. Ya está. ¿Qué? Ya está. Vamos a mirar otra vez. Me frustro. Cuando me pierdo, me frustro. Me entero. Bueno, pues os cuento algo mientras. ¿Habéis visto alguna película buena últimamente? Pues no, Manolo. Estamos contigo siempre. Vamos a ver. Costillar. Aquí se va el costillar. Y aquí debajo, si no tocamos eso y nos matamos, aquí debajo hay cosas para coger así por los suelos. Tum, 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 tum. Si me tiro aquí, esto ya lo he cogido también. También he estado ya. ¡Hala! Ya está.
Cuando yo he visto el trenecico este antes, la primera vez, en el capítulo anterior, ahí me dio un escalofrío en el cuerpo. Como que decía, oh Dios mío, estamos perdidos, nos vamos a quedar aquí para siempre. Y pues eso, así estoy. ¿Por qué hay aquí un hueco? ¿Por qué? ¿Por qué hay aquí? ¡Plin! Porque hay un cacho de planta aquí para tirarme. No entiendo. No da ningún lado. No lleva a ningún sitio. Solo vale para mirar el infierno que hay ahí abajo. Ahí no hay nada. Arriba no sé llegar. No se puede llegar arriba. No hay nada. Tampoco. Todos los caminos están cerrados y sellados. No se puede llegar a ningún sitio. ¿Qué? Uno para atrás. Si es que aquí he estado. La ascensor está rota. Está rota, la ascensor está rota. Rota. No lo ves, está rota. ¿Puedo llegar ahí? Ahí. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Carga, criatura, carga. Había una vez un mono que estaba muy perdido, muy perdido, muy perdido. No sabía ir a ningún lado, porque era un torpe tío, torpe tío, torpe tío. Y el pobre mono estaba atascado en un sitio, no sabía salir. Pobre mono. Tenía mucha frustración y estaba pensando en mirarse una solución en YouTube. En YouTube. Porque si no, ¿qué va a hacer? Pobre mono. ¿Qué va a hacer, pobre mono? Tiene que ser por esta puerta. Tiene que ser por aquí. Por ahí tiene que ser. Guardo. Guardo. Yo ya soy capaz de usar la pantalla para trepar. ¿Qué voy a ser capaz? ¿Qué voy a ser capaz? En el que se suba. Arriba. Me cago en la leche que ha parido a toda la familia del coso este. En toda, ¿eh? En toda, me cago en toda. ¿Cuántas vueltas he dado? Me cago en 10. Me cago en 10, me cago en 10. Vale, vale, vale. Entendido, entendido. Entendido, entendido. Le he pillado, le he pillado. Le he pillado, le he pillado. Le he pillado, le he pillado. Arriba. Quita. Aquí no hay, ese arma no tiene munición. Esto es una mierda. Esto vamos. Vale, para acá estaba. Guardamos. Y ahora va a salir un demoniete escupetrón del juego. Ya que va a salir uno con una motosierra. Mucho más mala. Venga, sí. Yo también te quiero, ¿eh? Ya hemos llegado al ascensor. ¡No morimos, no morimos, no morimos! Abrí. Salida de mantenimiento ahora accesible.
encuentro muy mal, no me merece la pena guardar. Si no encuentro un curatrón, no me merece la pena salvar. Habrá un curatrón ahí. Oiga, me encuentro muy malito. Cartuchos no, un botiquín. Esto era otro modo de llegar. Vamos a bajar en este ascensor, a ver dónde vamos a parar. Vamos a parar aquí mismo. El ascensor que estaba roto, pues ese. Mira qué bien, ahí está eso. Qué simpático. Esperando, hasta arriba. Para el otro lado, perdona. Para el otro lado. Estoy muy maldito, oiga. Me encuentro muy flojo. Una ayudita, por favor. No, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, gira, gira. Esto es muy malito, ¿eh? Un poquito de cura ahora mismo vendría de vicio. Uy, va. Guarda. Armadura. Me se ha roto. Ah, tiene usted. ¡Abruto yo! ¡Berserker! Que hacía toda esta gente metida en cubículos, por cierto. ¿Dónde estáis los demás? ¿Alguien más tiene que haber? Se me ha pasado ya el ataque de histeria. Soy un histérico, vaya un histérico que soy. ¡Coña! ¡Se va! ¡Cago en 10! Si hubiera disparado a lo que tenía que dispararle, que eran los bidones. Y ahora no estaríamos en esta situación. Bueno, pues nada. ¡Coña! Directamente. Tonto, 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 tonto. Bueno, no pasa nada. Se acaba aquí el capítulo. Muchas gracias por mi vídeo. Suscribiros al canal. Si os está gustando la serie, darle me gusta, esas cosas. Pero sobre todo, por favor, os lo ruego. Sobre todo y ante todo, comentar, por favor. Que lo agradezco mucho. Muchas gracias por mi vídeo, monete. Hasta luego.